primera parte que le voy a hacer para instalar esta awning en la Chevy Silverado. Nomás asegúrense que el cierre esté del lado que uno, como se va a abrir en la troca, que no vaya a estar al revés. Ahorita les voy a enseñar la parte de atrás. Esta parte es toda de aluminio. Tiene unos channels que corren aquí, que los dados se van a meter adentro y ahí se van a enganchar de la parte para poder poner los brackets. So, esta parte para meter las brackets de aquí tiene velcro para irse. Tiene un pedazo de cartón que no es nada. Los dados de aquí se meten para adentro. Aquí en el channel. Y uno lo va a acomodar cuando uno necesite. Se van a ir dos de cada lado. Ya cuando se pongan estos, la bracket, tiene dos diferentes maneras, pero yo he mirado que la han ponido con esta parte para abajo y esta parte para arriba, para que quede más arriba que abajo. Pero no sé si uno a sus gustos, muchos hacen custom, la lera a su gusto, depende de qué tipo de rack tienen en su carro o su troca. Esta la voy a montar, aquí va adentro, luego le pone su washer, su lock washer y su lock nut, pero ahorita no la voy a, no la voy a petar muy duro, nomás a mano, porque quiero todavía poder mover esto para donde yo la quiero, ya cuando la pongo en la troca. Al lado, al otro lado le voy a hacer lo mismo, poniéndole esta, y luego les voy a enseñar ya cuando la suba para arriba y la ponía arriba en la troca. Ahorita vamos a subir el awning a la troca. Ya puse unas escaleras para ayudarnos, pero la troca está alta. La vamos a montar de este lado. Tiene las brackets, van una atrás, una enfrente. Ya se las acomodé más o menos a la awning. Ya nomás es de subirla. Mi esposa me va a ayudar a subirla arriba. So, ahorita es lo que vamos a hacer. So, ahorita lo que estoy haciendo, le voy a apretar los dos dados de aquí y luego los de acá atrás que van detrás de el canopy. Porque no cabe el impact wrench, la voy a hacer la mano con esta. Vamos. Se puede hacer con esta fácil. Y no tiene una impact wrench. Queda el de abajo. Ok, so ya montamos el awning en la troca. No estaba tan difícil. Sí está un poquito batalloso metiendo los dados, pero al final los duró maybe media hora para ponerlo. Y ahorita lo voy a abrir para enseñarle cómo se abre alrededor. Thank you.
vamos a estrenar como en una semana. Le vamos a enseñar cómo la estrenamos allá en el terreno. Voy a subir otro video, el que sigue, de poniendo el roofness, que es una casa de campaña que va arriba. So, stay tuned, y ese es el que sigue.